Tengo peje. Buenas familia, bienvenidos a otro episodio más de OBC Fishing. Y en la mañana de hoy, mi gente, estamos en el bote de Cristian nuevamente. Aquí está el capitán, ahí está Cristian. Saludos. Y nada, mi gente, en la mañana de hoy les voy a hacer un resumen y vamos a ir explicando el video cómo fue lo que pasó hoy. Fuimos al jigging directamente temprano. Y nada, en una movida de que nos estábamos moviendo de punto, vimos que había un poquito de actividad. Usé mi Ocean Casting con el Twin Power que nos envió mi amigo Ángel Funche de California. Y nada, hice unos casteitos con un Nomad Design Riptide pequeño. Y pegamos un bonito y quiero que vean eso, mi gente. Los dejo con eso, vamos allá. Estamos en 245 pies. Vamos a verlo ahora. 245 pies. No, mira. Uf. ¿Sí? O sea, ¿cómo se movieron los peces ahí cuando cayó eso? Ahí tengo, tengo. Oh, bueno. Tengo. Ahí estamos. Tengo peje. Spinning. Spinning. Bien. Viene. Es un bonito, yo creo. Está temblando. Viene. Viene. Yeah. Casteadito. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver, se le fue detrás al Nomad Design, al Riptide que nos envió Ángel Funche desde California, familia. Yes. Vamos aquí. La vaquita. Casteadita, familia. Bueno, familia. Aquí estamos en el bote de Cristian. La cogimos casteadita con un Nomad Design. Tenemos que limpiar el bote. Vamos a liberarla, vamos allá. Un bonito bien chévere. Miren lo que lindo. Vamos a liberarla. Aquí vamos, familia. Vamos allá. Nos fuimos, seguimos. Y bueno, familia, no tuvimos ninguna actividad en el jigging en esa zona. Así que nos movimos a hacer un poquito de trolling. Y el capitán Cristian tuvo una captura bien chévere. Les voy a dejar con eso ahora, mi gente. Vamos allá. Bueno, familia, estamos dando una troleadita. Aquí está el capitán Cristian. Estamos en el teléfono checando la estructura. Estamos troleando. Vamos a ir a otro punto de allí próximamente. Así que nada. Estamos aquí, mi gente. Tranquilito en la mañana. Hoy sábado. Chilling.
Sin ningún apuro, ¿verdad, Cristian? Tranquilo. Colega, recoger esto rápido. Ponlo ahí. Déjalo coger, tampoco pare. ¿Qué tiene? Una cejita. Nítido, bro, échalo para acá. Ahí, seguro. El high speed. Una troleadita, una sierrita bien linda. Y estas son de las que saben buenas, Cristian. Literal. Estas son de las blanquitas. Sí. Tiene, nos fuimos, familia. Vamos a darle. 10 petados, familia. 10 petados, ahí va a coger. Pero no, sigue ahí. Bueno. Estamos hondo, ¿verdad? Sí. Hacho, ¿por qué no recoge línea, papi? Tú estás bien pesado, caballo. Ahí soltó. Luego que terminamos de hacer ese trolling, que Cristian sacó esa sierrita, conseguimos el spot donde íbamos a hacer jigging nuevamente. Y Cristian tuvo una captura bien espectacular con la Ocean Legacy, que la consigues en Sal y Pesca, y un Daiwa Saltis 4500 con braid 30. Con braid 30 libras, más o menos tenemos el mismo equipo para jigging. Con un jig de Ocean Legacy. Ocean Legacy 120 gramos. 120 gramos y los dejo con eso, mi gente. Vamos allá. Pegado. Yeah. Tengo. Viene. Yes. Es la cosa, Cristian. Yeah. Es bonito, un atuncito. Si sí, va para el frente. Cojones, una sierra. Una sierrita. Sí. Buena sierrita. Viene, buena sierrita. Buena sierra, familia. Y vamos, familia. ¡Oh, María! Buena sierra. Nunca subestimen el jigging. ¿No? Échate bien. Viene mi gente. Una sierra jiggia. Vamos a hacer lo importante, pero. Quédate donde estás parado, yo me voy a quedar aquí. Vamos a hacer algo importante. Esto es lo primero. Dame tu caña acá. Aquí vamos, familia. Vamos a sacarte la foto. Mira, aquí está la sierrita de Cristian en jigging. Ahora mismo. Muy buena. Vamos a darle, familia. Vamos allá. Déjala ahí un momentito. Ok, vamos de nuevo. Boom. Super. Cristian. Duro, papi. Luego de que Cristian sacara esa sierra bien espectacular que vieron, yo utilicé mi Ocean Legacy con el Daiwa Saltis 4500. La Ocean Legacy, que no se te olvide que la puedes conseguir en Sal y Pesca en Ponce.
utilizó un jig de 150 gramos, así que mi gente, los voy a dejar con eso, vamos allá. Bien. Muy bien, eso. Bueno. Muy bien, coño, viene, viene. Vamos ahí, familia. Estamos ahí. Vamos, falta la duplera. ¿Cómo que familia? Viene, 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 viene. Va para el frente también. Gracias, hey. Ahí. Ah, María, linda. Una cejita más, familia. Eso, ah, linda. Bichera, linda. Papi. Ven, tráela. Ay, oh, va a coger. Ay. Tranquilo, que ya va a coger la. Vamos. Pero vaya. Bueno, familia, aquí tenemos una sierrita. Subimos ahora. Está dando cantazo. Vamos a bregar con ella ahora. Ahí está. Venga. A ver, aquí estamos, miren. Esta vez esa sierrita. Una King. Muy bonita. Capitán Cristian, Vertical Jigging. Estamos en 250 pies aproximadamente y nada. Nada, familia, vamos a seguir tirando ahora. El viejo me pidió una sierrita. Me dijo que le trajera, así que vamos allá, aquí tenemos una. Vamos a seguir dándole. Bueno, mi gente, y entonces luego de eso intentamos buscar más picadas, pero nos encontramos que el agua está un poco verde, mientras subió el sol, el agua está un poco sucia, y para el jigging, pues las condiciones no están ahora mismo buenas, ni tampoco para el trolling. Dimos una troleada bien buena, ¿verdad, Cristian? Sí, pero... Dimos una troleada buena luego de que yo saqué la última sierra en el jigging y no tuvimos ninguna actividad. Y nada, estamos recogiendo ahora para irnos. Quiero que vean aquí las dos Ocean Legacy. Quiero que vean aquí, mi gente. 220, una es de 200. Exactamente. Una de las cañas, la mía es de 80 gramos a 200 gramos. La de Cristian es de. De 200 gramos a 300. Gracias a Ricardo, allá en Salipesca, que bregó al 100. Ahí me envió esa cañita, so vamos allá. Vamos allá, mi gente. Ya saben, salí pesca en Ponce, Ricardo te atiende espectacular, dale para allá. Hay muchas cosas, llegaron Nomad Design, mi gente, llegaron guantes, llegaron Nomad. Hoy se me quedaron mis guantes para jigging de Nomad Design, son guantes para casting y para jigging. Son guantes bien espectaculares, no son guantes que son muy anchos o que te dan movilidad en la mano, ¿verdad? Para hacer movimientos rápidos. No como los guantes que son más gruesos, ¿verdad? Que esos guantes son para hacer, para trolear y eso, ¿verdad? Para líneas más gruesas. Pero para lo que nosotros hacemos son guantes perfectos. Te protegen del sol. Hay popper. Hay unos modelos Darwin que están brutales, que los puedes conseguir también ahí. Que son como unos pencil popper. Así que dale para salir y pesca, mi gente. Y nada, familia, suscríbete a este canal US Fishing. Nos buscas en Facebook US Fishing TV, Instagram US Fishing PR. Y mi gente, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima en la orilla. Vamos allá, mi gente. Nos fuimos. Vamos a darle.